a fin de articular acciones en ejes fundamentales que aumenten el empleo formal y decente en el país. El Ministerio de Trabajo ha suscrito un nuevo convenio de cooperación con la Organización Internacional de Trabajo, el cual se basa en la capacitación laboral y la elaboración de políticas de empleo inclusivas, entre otros. Los cuatro ejes que hoy nos tienen en alianza con la Organización Internacional del Trabajo, que este año está en el año de su centenario. En primer lugar, corresponde a todo lo que hace a la formalización del empleo a través de la Estrategia Integrada de Formalización, que ha sido adoptada como política pública nacional por decreto del año 2018, y con la conformación de un equipo país que hoy está trabajando arduamente, coordinado por el Ministerio del Trabajo, en todo lo que hace a la formalización, es decir, la introducción de los trabajadores al sistema de seguridad social. También todo lo que hace a la capacitación para el trabajo, para la formación de mano de obra calificada de cara al futuro del empleo, la generación de nuevas capacidades que respondan a los cambios que el mundo del trabajo hoy está experimentando por la digitalización, la globalización, las economías de plataforma, requieren una mirada muy especial y un trabajo estratégico con la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, con el tripartismo paraguayo. Además de esto, la titular del Ministerio de Trabajo anunció que junto al Ministerio de Hacienda presentarán al Parlamento un paquete de leyes orientadas a reducir la informalidad laboral y mejorar las condiciones de empleo del país. La Ley de Superintendencia de Pensiones forma parte de este paquete. En primer lugar, la ley que impulsamos es la Ley de Superintendencia de Pensiones, es la ley que va a establecer un control sobre las cajas de jubilaciones en Paraguay. La otra ley que tiene el alto objetivo de introducir a los contratados de la función pública al sistema de jubilación, al sistema de previsión social. Y además estamos hablando también de la ley que ratifica el convenio 102 de seguridad social, un convenio históricamente, digamos, pendiente con la Organización Internacional del Trabajo, que también forma parte de esta iniciativa del Gobierno Nacional de impulsar una verdadera reforma del sistema de seguridad social para que la protección social a nuestros trabajadores sea universal y, por supuesto, llegue a cada uno de ellos. Estas leyes ya están siendo trabajadas. Hay una ley más, que es la ley de bancarización del salario. La estamos trabajando en un equipo técnico con el Ministerio de Hacienda, que lo que pretende es formalizar el pago de los salarios en el sector privado de tal manera a que esto contribuya a la formalización del empleo de una manera rápida y de una manera global, y de esta manera introducir y universalizar la seguridad social. En cuanto al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, Carla Bacigalupo aseguró que la iniciativa se elaborará en conjunto con centrales obreras y gremios empresariales, a fin de conseguir una ley con la que todos estén conformes. Vamos a reimpulsar esta ley. Sabíamos que habían dos o tres artículos en divergencia, que ya lo estamos dialogando con los diferentes sectores, de tal manera a que no podamos encontrar obstáculos ya a la aprobación de esa ley de vital importancia, porque todos consensuamos hoy de que la ley es necesaria. Ahora bien, hay dos o tres artículos que todavía tenemos que pulir con los diferentes sectores, pero como ya mencionó Fabio, el tripartismo y el diálogo social son las dos herramientas fundamentales para que tanto esta ley como las otras puedan llegar a convertirse en ley y, por supuesto, promulgarse y, bueno, constituir una regla que va a contribuir al trabajo decente en Paraguay. Recordemos que el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones ya había sido presentado por el anterior gobierno y fue rechazado por numerosos sectores del país.